Llegandito, hoy tenemos un programa super mega recontra especial con un gran amigo, porque es un gran amigo personal, alguien a quien quiero mucho, alguien con el que me tocó compartir muchos años dentro de la organización Navegantes del Magallanes, y que bueno, después de mucho hilar, después de planear bastante este live, este reencuentro entre dos amigos, bueno, hoy lo vamos a tener acá, nada más y nada menos que Robinson Chirinos, el día de hoy. En cualquier momento se une Robinson. Yo me empecé a saludar por ahí. Vi que se conectó mi hermano Miquel Pérez. Está conectada mi mamá. Le envío un gran abrazo. Un beso para mi madre. Y ya está aquí Robinson Chirinos, mi hermano. Muchas cosas hoy que hablar con Robinson, que es una gran persona. Ah, saluda a todos. Ya estamos activos. Hermano, ¿cómo estás, papá? Buenas noches. Dios te bendiga. Buenas noches, vale. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, papá. En medio de lo que está aconteciendo a nivel mundial, muy bien, y hoy estoy mejor porque después de varios años he podido reencontrarme con un gran amigo como tú, que me trató espectacular mientras mi paso por Magallanes, y que la verdad estoy muy agradecido contigo y expresarte ese cariño que siento por ti. Gracias, vale, igualmente. Gusto verte, gusto hablar contigo, de verdad que pasamos un buen momento en Magallanes. Este que están escuchando es Julián, dile hola. Ah, está grande, ¿eh? Sí, no me les pude escapar el hombre hoy. Me agarró. No, vale, está bien. Tú sabes que esto la hizo para eso, Robinson, también, para estar en familia, para hacer las cosas diferentes, distintas. Así es, así es. Cuéntame algo, Robinson, antes de empezar con esta charla entre dos amigos, cuéntame qué estás aprovechando ahorita, qué estás haciendo en medio de esta pandemia, qué has podido hacer con tu familia. De todo, mira, ha sido un tiempo de bendición, de verdad que como jugador profesional tú bien sabes el tiempo que pasamos fuera de nuestra casa, el tiempo que perdemos de ver a Julián crecer, de ver a David aprender cosas nuevas. Así que ha sido un tiempo de bendición donde he podido compartir con mis hijos, compartir con mi esposa y donde nos hemos gozado mucho, ¿no? Ayudar a mi esposa también, ¿no? Aquí en la casa. Si te cuento el día de hoy, vamos a hablar de cómo fue mi día hoy, ¿no? Sí. Hoy me desperté bien temprano, hice un poquito de bicicleta estática aquí en la casa, después salimos porque David, mi hijo, está haciendo un entrenamiento de agilidad y velocidad aquí 5 minutos de la casa, fuimos allá. Después de que terminamos, fuimos a una academia que estoy comenzando en el medio de todo esto que estamos viviendo. Un venezolano de La Guaira, Aldres Rincón, y yo abrimos una academia aquí en Texas de béisbol. Y ha sido una bendición poder estar en este sueño que no solo tenía él, sino yo también, de tener una academia aquí en Estados Unidos. Así que fuimos para allá, todavía estamos en el proceso de arreglos, de sacar cosas de las cajas. Fuimos a la academia, trabajamos un poco en las cosas que hacía falta. Batí un poco con mi hijo David y después nos regresamos aquí a la casa. Después me tocó prender el hidrollera en la parte de atrás y ponerme a lavar el patio. Y bueno, acabo de terminar hace 15 minutos y corriendo para poder llegar aquí y hablar contigo. Así que ha sido un día ocupado, pero bien agradable. Y aprovechando también siempre todo este tiempo de compartir con tus hijos. Por cierto, te comento que parece que ya hay humo blanco. Parece que ya hay humo blanco con respecto a la temporada de Grandes Ligas. Ya parece que hubo un acuerdo entre Major League Baseball y la Asociación de Peloteros. Y parece ser que arrancaría la temporada del 19 al 20 de julio. Fue lo que pude leer 5 minutos antes de conectarme aquí. Pude medio leer ahí más o menos. Así que bueno, también dentro de todo buenas noticias, Robinson, de que bueno, ya va a comenzar la temporada. Sí, con el favor de Dios, de verdad que nosotros los jugadores queremos jugar béisbol, el fanático quiere ver a sus jugadores y a sus equipos jugar béisbol, y yo creo que es un tiempo
donde todo el mundo necesita disfrutar de este deporte tan bonito, ¿no? Donde nos une, donde podemos reencontrarnos, en mi caso, con compañeros de equipo, con coach, con directivos de los equipos y todo. Yo creo que todo el mundo alrededor del mundo, no solo aquí en Estados Unidos, están extrañando el béisbol. Así que espero que podamos pronto jugar. Todavía no hay un acuerdo. Al 100% se reunió Tony Clark, que es nuestro representante, con Rob Manfred el día de ayer. Bueno, se discutieron muchas cosas. Todavía no se ha firmado ese acuerdo, pero tengo fe que pronto se va a lograr y vamos a poder regresar al campo y hacer lo que nos gusta hacer a nosotros, que es jugar béisbol, que es competir, que es colocar el nombre, en mi caso, de Venezuela en alto, de mi familia. Así que espero en Dios que podamos tener esa oportunidad pronto y podamos regresar al campo y hacer lo que nos gusta, que es jugar béisbol. Amén, amén, amén. Por cierto, quiero enviar saludos. Por ahí está conectada mi gran amiga Yokoi Mamata, quien le envío un gran abrazo. Está conectado el pulpo, el gran pulpo. También está conectado por ahí. Sí, un saludo al pulpo, mi hermanazo, y bueno, a todos los que nos están escuchando, ¿no? Yo creo que estos live nos permite acercarnos a ese fanático, nos permite responder preguntas, nos permite tener ese encuentro de cerca, ¿no? Con el fanático. Así que te doy gracias por esta oportunidad de poder estar contigo aquí y de brindarle a los fanáticos de tu cuenta y de la mía un momento diferente, ¿no? Y que puedan conocerme y puedan escuchar de mí un poquito de lo que estoy haciendo y lo que he vivido en mi carrera profesional. Bueno, por ahí también está conectado mi hermano Germán Meléndez, le envío un gran abrazo. También está, por ahí está una amiga que bueno, está que llora, pues te extraña, que es Maya Ayala también desde México. Nos están viendo desde México, desde Dublín, desde Europa, desde todos lados, Robinson. Ya la gente está empezando a activarse. Así es, y tengo fe que van a seguir llegando, porque creo que Claro, va a no. ser un Lo que pasa es live. que hoy, ¿sabes qué es lo que pasa, Robinson? Que tú sabes que yo normalmente hago los lives un poquito más tarde, porque hoy, mira con lo que estamos compitiendo hoy. Estamos compitiendo con el señor Luis Ojo, que pasó el matatán de esto de los likes. Yo soy el hijo de Luis. Y además tiene hoy, mira, está Ojo Production. Además, adivina quién tiene hoy. A Víctor Muñoz tiene hoy, que lo vamos a Wow. tener aquí pronto también. Tremendo. No, qué bueno, tuve la oportunidad de hablar con Luis, creo que hace una semana y media y muy bueno, de verdad que Sí. disfruté mucho hablar con él y cómo ha crecido, ¿no? En esto de las entrevistas y Oh, es el cómo se desenvuelve muy bien, me gusta. matatán. ¿Oíste, Robinson? Yo, tú sabes que antes de conectarme aquí, antes de conectarme contigo, estaba hablando con él y yo le decía, bueno, hermano, ya me adoptó, pues ya Soho me adoptó, ya yo soy como el hijo de Soho. Entonces, está Soho y estoy yo. Entonces nosotros tenemos un convenio ahí, ¿verdad? Ahí nos pasamos los números, estamos pendientes, él hace unos likes, yo hago otro, pero la verdad es que, bueno, tú sabes el agradecimiento que yo tengo por Luis Ojo, no solamente por la gran persona que es Robinson, que es una gran persona, sino además que, bueno, hay que agradecerle también a Soho que después de 11 años, por fin fuimos campeones con los navegantes del Magallanes de la mano de Luis Ojo. Entonces, bueno, ese es como el papá, ese es como mi papá ya. Qué bueno, Bueno, qué mira, bueno, Robinson, de verdad. de preámbulo de este conversatorio, tengo que decir que yo creo que hay dos calificativos. Hay dos calificativos que enmarcan la carrera de Robinson Chirí. El primero de todos ellos, Robinson, es que para mí, si hay un caso, si existe una persona que enmarca perfectamente lo que es nunca rendirse, dar el 100% y que nunca es tarde para llegar a ser grande, es Robinson Chirino y ya la gente va a descubrir por qué. Y lo segundo, que es que yo creo que eres Mr. Octubre y Mr. Enero. Y ya lo vamos a descubrir con estadística, ¿ok? Pero ante todo, yo quiero preguntarte, porque tú eres originalmente de Punto Fijo, pero tienes esa vinculación también con Puerto Cabello. Entonces, explícame cómo es eso. ¿Naciste en Punto Fijo, te criaste en Puerto Cabello? ¿Cómo fue eso? Mira, bueno, yo nazco en Punto Fijo, ¿no? Un 5 de junio del año 84.
Y estuve en Punto Fijo hasta los 14 años, donde los Cachorros de Chicago me ven en un Nacional en Puerto Cabello, en el año 98, y me dan una beca para moverme a Puerto Cabello y terminar lo que era mi bachillerato. Y bueno, entrenar, ¿no? Darme esa oportunidad de desarrollarme como jugador y tener la oportunidad de firmar. Me voy a Puerto Cabello, duro 2 años en Puerto Cabello, firmo en el año 2000 y en el año 2002 tengo la oportunidad de conocer a mi esposa Heidi. Y bueno, por eso ese lazo con Puerto Cabello, ¿no? No solo desde los 14 años estuve ahí con los Cachorros de Chicago, pero mi esposa es de Puerto Cabello y bueno, me llevó a prácticamente vivir en Puerto Cabello. Era magallanero, ¿no? Estaba con el Magallanes, pero mi esposa en Puerto Cabello, así que mi residencia era en Puerto Cabello, inclusive cuando estaba la temporada, siempre subía a Valencia, jugaba los juegos y regresaba a Puerto Cabello. Entonces, Puerto Cabello me adoptó, ¿no? Me adoptó a través de mi esposa y a través de su familia, que la quiero mucho y la respeto mucho. Y bueno, de toda la gente linda de Puerto Cabello, ¿no? De verdad que todo el puerto me adoptó de una manera que le doy las gracias de lo más profundo de mi corazón. Fíjate que es un caso parecido y que de paso ustedes son amigos, porque son amigos ambos. Pasa con José Altuve, algo parecido, ¿no? Que José es maracayero, pero siempre también tuvo ese vínculo de Puerto Cabello. No sé, en el caso de José, creo que tenía familia o tiene familia en Puerto Cabello. Y todo el mundo pensaba incluso que ambos eran de Puerto Cabello, nacidos allá. Pero pasa eso. Ahora, Robinson, ya la gente empezó, ya la gente empezó a escribir allá abajo. ¿Tú eras caraquista de corazón así cuando eras fanático? Nunca, Nunca. jamás. Uno de mis sueños era jugar con el Magallanes. Yo crecí en Punto Fijo, normalmente, o vamos a decir, prácticamente el occidente del país es magallanero completamente, ¿no? Desde chamo, me acuerdo en esos equipos de los 90, mirar el Magallanes, ganar el campeonato, estar en round robin, y para mí era un sueño jugar con el Magallanes. Y bueno, le doy gracias a Dios que tengo esa oportunidad de decir que pertenezco al mejor equipo de Venezuela, los Navegantes del Magallanes, así que contento y muy agradecido de poder tener la oportunidad de jugar con el equipo que crecía mirando desde chamo. Bueno, no solamente que tuviste la oportunidad, es que no solamente fuiste campeón y fuiste importante, sino que además hoy día eres uno de esos grandes ídolos de esta nueva generación de los Navegantes del Magallanes. Ya vamos a ir descubriendo por qué. Pero cuéntame algo. Fíjate, la vida de Robinson Chirino tiene detalles, tiene cosas distintas al resto de los peloteros. Porque fíjate que tú debutas con los Navegantes del Magallanes. Para la temporada 2003-2004, la gente no recuerda, incluso no eras receptor. O sea, háblame un poquito primero cómo es ese proceso de tu firma, cómo firmas con los Navegantes del Magallanes y de esa primera oportunidad de jugar y cómo, o sea, ¿en qué posición jugabas? Sí, bueno, ¿cómo llego al Magallanes? No, yo firmé el 2 de julio del año 2000 con los Cachorros de Chicago. Viajo a Estados Unidos aproximadamente un mes y medio. Regreso a Venezuela y Héctor Ortega, que fue la persona que me firma, ¿no? En ese momento los Cachorros tenían un convenio con Caribes de Anzoátegui, ¿no? Y Héctor, recuerdo que me dijo: mira, vamos para que firmes con Caribe. Eso fue lo primero, ¿no?, que Héctor me dijo. Y como te decía hace rato, ¿no?, magallanero desde chamo, soñando jugar con Magallanes. Bueno, mi respuesta a Héctor fue corta y rápida, ¿no? Yo le digo a Héctor: mi sueño es jugar con Magallanes. Yo verdaderamente no puedo firmar con Caribe.
Héctor me dice, Robinson, tú sabes que Magallanes es un equipo con mucha trayectoria, donde hay muchos caballos, se te va a hacer difícil jugar con Magallanes en el equipo grande. Yo le dije a Héctor, no importa qué tiempo me tome, pero ese es mi sueño, ese es el equipo que yo quiero pertenecer y quiero jugar con el Magallanes. Y bueno, y así lo decidimos. Luis Blasini, que en ese momento estaba con Magallanes, fue la persona que me firmó a mí. Recuerdo que fuimos a las oficinas de Magallanes, no recuerdo el nombre del centro comercial. Es el Caribbean Plaza. El Caribbean Plaza, sí. Fui a las oficinas de Magallanes en el Caribbean Plaza y firmé mi contrato, ¿no? Con Magallanes. Contento. En el año 2001 jugué mi primera paralela. En el año 2002 jugué mi segunda paralela. Y bueno, en el 2003, bajo Afir Riga, tuve la oportunidad de debutar en el Opening Day en Maracay. Hice el equipo. Yo creo que me gané ese puesto, ¿no? En el año 2003 era un chamo, tenía apenas 18 años, pero Correcto. me pude quedar en el equipo grande y me sorprendió recibir un turno el primer día de la temporada, ¿no? Recuerdo que estaba sentado en el dogado y Gregorio me pega un grito y me dice, Robinson, vas a batear de emergente y bateé. Recuerdo que pegué un batazo entre Sente y Led, no recuerdo quién era el lanzador, pero yo cuando le doy, pienso que era jonrón, ¿no? Mi primer turno. Le di bien, pero me lo agarraron en la pared. Fue un out. Y mi segundo turno fue un hit para el medio, que empujé un par de carreras y pude, por ese hit, ganar en extra inning ese juego, ¿no? En el Opening Day contra los Tigres de Aragua, así que un momento que recordaré toda mi vida y que disfruté el máximo. Y bueno, siendo un chamo que soñaba estar con Magallanes y que a los 18 años tiene esa oportunidad de debutar en el equipo grande en Maracay, donde esa fanaticada es muy fuerte, ¿no? Contra Magallanes fue un momento tremendo. Nervioso, pero pude hacer el trabajo y pude ayudar al equipo a ganar un juego en el primer día de la temporada. Con 18 años. Yo quiero enviarle un saludo a mis amigos de la Fundación Gerardo Parra y aparte de darles un saludo, agradecerles por todo lo que están haciendo en Venezuela, porque tanto Gerardo Parra como Wilson Álvarez, como Héctor Jiménez, como José Altuve, como Edgardo Alfonso, como Robinson Chirinos, como tantos venezolanos están haciendo esas ayudas a todo esto, a todos nuestros hermanos venezolanos que en estos momentos lo necesitan. Y la verdad, siempre que se conectan, siempre los digo, de verdad, gracias. Esta es una ventana también para agradecer ese trabajo, Robinson, porque yo creo que en medio de todo lo que está pasando, saber que tantas personas, tan grandes personas como ustedes, están ayudando a muchos venezolanos. Eso es algo que yo valoro por encima de lo que ustedes puedan hacer con su numerito y en grandes ligas. De verdad, abrazo para ellos. Así es, ¿no? Yo creo que estos tiempos que estamos viviendo es el tiempo de ver el corazón de la gente, ¿no? De verdaderamente ver quiénes tienen ese corazón para ayudar y servir y poder decir, ¿sabes qué? Necesitan de mi ayuda, los voy a ayudar sin esperar nada a cambio, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito de todos esos nombres que tú mencionaste y de todos los que están ayudando, porque no solo son ellos, yo creo que hay muchas personas en el mundo del béisbol, muchas personas fuera del béisbol como comerciantes, hay muchos artistas que están buscando maneras de ayudar y eso es bonito, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace diferente a nosotros como venezolanos, ese lado humanitario, ese lado de ayudar, de servir, eso fue lo que yo vi creciendo, ¿no? Un venezolano que veía a alguien teniendo necesidad y le metía la mano, o si alguien no tenía algo, iba y se lo pedía al vecino. Yo crecí viendo esas cosas de los venezolanos y ver en este momento que lo estamos haciendo en cantidad, me hace ser orgulloso, ¿no? De ser venezolano y de eso se trata, ¿no? De que podamos marcar la diferencia y yo tengo fe que de esto vamos a salir y vamos a tener una historia que contar
a nuestros nietos, a nuestros chamos, y esperamos que el pueblo de Venezuela jamás vuelva a pasar algo de lo que está viviendo hoy en día, ¿no? Porque de verdad que es bien triste. No, y que aparte de todo eso, Robinson, yo creo que en medio de esto ha quedado atrás, tú sabes, todos esos comentarios, porque vimos muchos venezolanos afuera del país, y sabes, los comentarios de lo malo, de bien que somos los venezolanos, yo creo que quedó demostrado en medio de esta pandemia que los venezolanos somos gente de bien, somos gente trabajadora, somos gente que ha apostado también por ayudar al prójimo independientemente de la nacionalidad, y yo creo que eso es bonito e importante. Yo creo que en este momento se han visto realmente los corazones de no solamente de ustedes como Grandes Ligas, sino también de todo el pueblo venezolano que se ha ayudado entre sí. Así Como es. éramos en algún momento, bueno, eso se está viendo ahorita también. Así es. Y de verdad que eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante, ¿no? Yo creo que después que salgamos de todo esto, de la pandemia que estamos viviendo y de la situación que estamos viviendo en Venezuela, vamos a mirar atrás y nos vamos a sentir orgullosos, ¿no? De las cosas que hemos hecho y cómo hemos colocado nuestro granito de arena para que el país sea mejor. De eso se trata, ¿no? Así. Es así, es así. Fíjate que también te iba a preguntar, porque luego, bueno, ese año tomaste 26 turnos, al año siguiente tomaste 41 turnos, pero ese desarrollo empezó siendo un poco lento. O sea, yo tengo la percepción de que tu carrera, en el poco chance que te daban, respondías, se veía que había un crecimiento, pero no terminabas de dar ese salto en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y a la par viene un cambio de posición que yo creo que es trascendental también en tu carrera, que es la de infielder a receptor. Yo creo que empecemos con eso. ¿Cómo se da ese cambio, Robinson? ¿En qué momento te dicen a ti, mira, vas a ser receptor? Mira, poca gente sabe esto, ¿no? Yo creo que no lo he dicho anteriormente en los lives, te lo voy a compartir aquí contigo. En el año 2003, ese mismo año que yo debuto en Venezuela, yo tenía 18 años, estaba jugando en la clase A media, que eran los Lansing, Michigan. Oneris Flita me firma a mí con Héctor Ortega en el año 2000, ellos dos me firman, ¿no? Y yo estoy jugando en el 2003 todos los días, segunda base, me estaba yendo muy bien. Y me llama Oneri en la clase A media a la oficina. En ese momento, Julio García era el manager en la clase A media. Scott Selvis, que actualmente es el manager de los Marineros de Seattle, él era el instructor de catcher de ligas menores, de los Cachorros. Y Oneri, ¿no? Me llaman a la oficina, yo tenía 18 años, y ellos me dicen a mí, Robinson, a nosotros nos gustaría que tú seas un receptor. Me dicen ellos, ¿no? En ese momento, a mí eso me sorprende porque yo estaba jugando todos los días, sentía que estaba jugando bien, y era un chamo, ¿no? Cuando ellos me dicen eso, como que me confundí un poco, ¿no? Porque yo decía, ¿qué esperan de mí si creo que yo estoy haciendo las cosas bien? Oneri me dice, yo creo que tú de receptor vas a ser un tremendo Grandes Ligas, me dice él. Y yo le dije, bueno, lo voy a hacer, imagínate, 18 años, tú no quieres ir en contra, ¿no? De lo que te diga tu jefe en ese momento en ligas menores. Así que fui todo el día, todo ese día. Me llevaron afuera, que eché un bullpen, me pusieron a lanzar a segunda, bloqueé, me colocaron detrás de la práctica de bateo para ver el swing, que no me molestara cuando la persona hiciera swing. Termino, ¿no?, de hacer todas esas cosas y Scott Service me dice a mí, me hace una pregunta, me dice, Robinson, ¿quién tú crees que es el mejor receptor en la organización en este momento? Me dice. Y en ese momento estaba ahí en clase A media un dominicano que se llama José Reyes, que no tuvo la oportunidad de jugar en Grandes Ligas, pero que tenía un talento increíble, tremendo receptor, bateaba muy bien. Y yo le digo, José Reyes, él me dice, sí, él es el primero. ¿Y quién tú crees que es el segundo? Y yo le digo, no sé. Él me dice, tú, yo, le digo yo, ¿cómo voy a ser yo si yo no soy un receptor? Y él me dice, yo creo que tú puedes ser un receptor de Grandes Ligas y muy bueno.
Y bueno, queda ahí, ¿no? Esa conversación. Yo salgo al juego, estaba jugando segunda base. Me voy ese día de 5-5, doy un jonrón entre center y left field y un jonrón entre center y right. Me voy de 5-5, creo que batí un doble, dos jonrones y dos hits. Y me llaman a la oficina después del juego y me dicen: Robinson, ¿sabes qué? Olvídate de lo que hablamos de receptor. Regala la mascota esa que te dimos, porque me dieron una mascota cuando estaba haciendo todos estos ejercicios. Y ellos me dicen: olvídate de eso y sigue jugando tu infield, que olvídate de la conversación que tuvimos. Y bueno, así hice, ¿no? Me olvidé de esa conversación, regresé a Venezuela, regalé la mascota, no me acuerdo a quién le di yo esa mascota. Y bueno, pasan 5 años, hasta el año 2008, que ya la situación era diferente, ¿no? Ya no tenía 18 años, sino ya tenía, ¿qué? 24 años. 24 años, ¿no? Tenía 23 años. Y Oneri me llama, ¿no? Nuevamente a la oficina. Yo estaba en doble A, igual, estaba jugando todos los días, me estaba yendo muy bien, creo que estaba bateando 290, 300. Pero ya fue una conversación más de adulto con adulto, ¿no? Yo ya no era un chamo adolescente con mi jefe en una oficina, sino era él y yo nada más. Y fue una conversación agradable, ¿no? Donde él me decía: Robinson, yo quiero ayudarte, yo quiero que tú seas un Grandes Ligas. Y ya como infield, yo personalmente creo que va a ser muy difícil que juegues Grandes Ligas. Te están pasando ya muchas personas por encima que firmaron hace 4 o 5 años, y ya tú tienes ya 8 años jugando, ¿no? Profesional. Así que yo creo que si tú aprendes a ser un receptor, tú vas a jugar Grandes Ligas. En ese momento fue una sugerencia, fue agregar algo, ¿no? A mi currículo, vamos a llamarlo así. No fue como en ese 2003 donde me dijeron que iba a ser un receptor. Fue más: mira, piénsalo, creo que te puede ayudar. Si me dices que sí, yo te voy a colocar todo lo que yo tengo a mi alcance para ayudarte, ¿no? A que aprendas. Ya yo estaba casado con mi esposa Heidi, y teníamos 2 años casados, y me fui a la casa, lo hablé con ella, lo oramos. Y sentí que era la decisión correcta, ¿no? Sentí que él estaba en lo correcto, ¿no? Que como infield iba a ser imposible jugar las Grandes Ligas, y era lo que yo quería, ¿no? Era por lo que trabajaba y me esforzaba todos los días. Así que el siguiente día le dije que sí. Le digo, Neri, sí, voy a tratarlo, pero quiero decirte que lo voy a hacer con mi corazón, que me voy a esforzar a dar lo mejor de mí. Y él me dice: bueno, vas a jugar una semana más como infield, y después de esta semana quiero que te vayas a Arizona. Me pregunta que cómo no quería irme a Arizona. Mi esposa estaba conmigo, y mi hijo David en ese momento tenía 1 año. Y yo le dije que me iban manejando, ¿no? Desde Knoxville, Tennessee, Arizona. Nos tiramos como 35 horas manejando Tacho. de Tennessee a Arizona, pero fue la mejor decisión que tomé, ¿no? Yo creo que hoy en día, mirando atrás, yo digo que nací para ser un catcher, un receptor, y no me di cuenta o no me enteré sino 8 años después de mi carrera profesional. Así que muy agradecido con Oneri, con los Cachorros de Chicago y por supuesto con Dios, ¿no? De darme esa oportunidad de aprender una posición nueva, de tener la habilidad para agarrarla, ¿no? Conmigo y poder ser lo que soy hoy en día. Y de verdad que no fue fácil al principio, pero yo creo que como todo en la vida, ¿no? Dios no nos coloca cosas que nosotros no podemos superar y salir victorioso. Así que fue un tiempo de aprendizaje, pero un tiempo que me ayudó a crecer y me ayudó a ser lo que soy hoy en día como pelotero. Estamos hablando de qué año exactamente, Robinson, fue eso, cuando ya la Eso fue segunda en conversación.
Eso fue en el 2008, 2008. junio del 2008. Ok. Sabes, tú No, es sabes que es que mi importante para lo que viene. tú sabes que mi último juego de infield ese año, no recuerdo exactamente la fecha, fue a mediados de junio. Coloqué un récord en esa liga de la AA, que es la Southern League, donde me voy de 4-4, ¿no? Y doy tres triples en ese juego y coloco un récord de, no sé, de 40 años que no hacía un jugador en esa liga, ¿no? De dar tres triples en un juego. Entonces, si te pones a ver, los dos juegos, uno en el 2003 cuando me dicen para ser receptor que me voy de 5-5, y el último juego como infield en doble A, me voy de 4-4 con tres triples. Vamos a decir que el lado infield de mí no quería No, no que yo fuera quería. un receptor, ¿no? Esos días se volvía loco y bateaba como nadie, ¿no? Pero de verdad que lo que vino después fue un tiempo tremendo, ¿no? Fue un tiempo de crecimiento y un tiempo muy bueno. Pero fíjate tú, y por eso hacía este pequeño preámbulo, porque tú tienes dos facetas como receptor. Con el tiempo te has convertido en uno de los mejores receptores defensivos de las grandes ligas, llamando al juego. No lo digo yo, eso lo dice la propia estadística y lo dicen incluso tus propios compañeros que destacan el llamado al juego. Pero es que además siempre fuiste buen bateador, Robinson. O sea, desde tus inicios siempre fuiste buen bateador. Entonces, imagínate si eras buen bateador como infielder, de igual manera te has convertido en un gran bateador como receptor y eso es un valor agregado en el mercado. Cuando hablamos de receptores bateadores, bueno, ahí entra Yadier Molina. Ahí entran varios, entra Salvador Pérez, pero también entra Robinson Chirino. Y eso es algo que se cotiza a la hora también en las grandes ligas. O sea, un catcher un receptor que pueda llamar bien al juego, que defensivamente esté por encima del promedio, pero que además pueda batear. Y todos esos requisitos los reunía. Quizás lo que faltaba era darte ese empujón y esa experiencia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y ya vamos a ir para allá. Pero ante todo, quiero saludar a Carlos Tochi, que está por ahí. Te mandó saludos. Ahí está Carlos Tochi. Y creo que Ricardo, tu hijo, creo que también está conectado por ahí, o tu sobrino, no sé. Mi sobrino Tu Ricardo sobrino. va a ser tremendo, tremendo Grandes Ligas con el favor de Dios. Y bueno, un saludo a Tochi también, que tuve la oportunidad de tenerlo como compañero de equipo y tremendo, ¿no? De verdad que él y su familia, unos buenas personas, ¿no? Sí. Llega esa temporada de la 2009-2010, y yo creo que termina cambiando completamente la vida de Robinson Chirino. Mira, ahí se salió, pero ya ese vuelve, ese vuelve, ese vuelve. Mira, está el Baribari, vale, no sabía que el Baribari estaba conectado por ahí. Ah, Buster Posey también, ese es otro. Sí, ya va, que me imagino que Robinson tuvo un problema ahí con la conexión, pero ya vuelve. Mira, está también nada más y nada menos que. Mira, mira, tenemos invitado de lujo. Hoy está nada más y nada menos que Carlos el Toro Zambrano. Un abrazo para el gran Toro Zambrano, ¿vale? ¿Eh? Ahí compartimos con el Toro. Ya viene, Maymay, tranquila, ya viene. Compartimos con el Toro en la temporada 2012-2013 y 2013-2014. Único lanzador en la historia de la liga, el Toro Zambrano, en ganar dos juegos, dos primeros juegos, ¿no? Primer juego de la final 2012-2013, 2013-2014. Es solamente lo ha hecho el Toro Zambrano, nada más. Hoy tenemos bastante estadística. Ah, yo dije, eso fue que la señal, algo pasó. Sí, no sé, se me cerró el Instagram, no sé qué pasó, pero aquí estamos de regreso, ¿no? No te preocupes que eso sucede. Pero te comentaba, bueno, por ahí está el Toro Zambrano, mi hermano, al cual tú le recibiste, por cierto. Sí, el Toro, imagínate, Carlos, lo conozco desde el año no, 98 que yo llego a la Academia de los Cachorros de Chicago, y Carlos para mí ha sido no solo un compañero, sino mi papá en mi vida espiritual, porque me ha ayudado en mi crecimiento espiritual de una manera tremenda. Así que le doy las gracias, lo bendigo a él, a su familia, y más que agradecido con Dios por su vida y cómo me ha ayudado a crecer y a buscarle a Dios cada día. Y por eso, Amén. imagínate, muy agradecido con eso.
Pero fíjate que yo destacaba que el toro tiene un récord muy particular o un dato muy particular. El Toro Zambrano es el único lanzador en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en finales, en ganar el juego 1, el primer juego de la final, en dos finales, y de paso de manera consecutiva, 12-13 y 13-14. Y los dos para darle ese primer triunfo al Magallanes y al final coronarse campeón. Eso es algo muy pocas veces visto y hoy vamos a ver con Robinson. Hay ese tipo de detalles, varios detalles, ya lo vamos a hablar. Pero también te voy a hacer una invitación, porque adivina, pronto vamos a, sabes que estoy con esto de los artistas también, Robinson, estamos trayendo música acá, un poquito de todo, ¿no? Y Bueno. por ahí, mi compadre Edgardo Alfonso, ¿verdad? Porque es mi compadre, el padrino de mi chamo, ya estamos haciendo el vínculo para traer a una de las personas que yo más admiro en esto de la música, que seguramente tú lo escuchas, que es el señor Alex Campos. Ya estamos buscando a Alex Campos, así que el día que se dé, te voy a decir que tienes que estar acá, pero tienes que escucharlo. Alex es un Claro, cuchillo. vale. Yo tengo varias canciones de Ale que me encantan, Sí. así que cuando lo tenga, seguro estaré ahí del otro lado, ¿no? Como un aficionado haciéndote preguntas y diciéndote ahí que le diga algunas cosas. Así que tremendo. Sí. Aprovecho de felicitarte porque estás haciendo tremendo trabajo. A la fanaticada le gusta lo que estás haciendo. Así que sigue creciendo en este medio porque siempre te he tenido aprecio y te he deseado lo mejor. Yo lo Así sé. que sigue trabajando y creciendo en esto porque sé que te gusta y te sale, ¿no? Lo demuestra cómo Sí. te expresas y cómo tomas control de las entrevistas. Así que te deseo todo lo mejor. Pero tengo un maestro que me adoptó como su hijo, como Luis Ojo, y ahí algo bueno tiene que salir, porque con Luis nada sale mal, Robinson. Yo se lo digo a Luis, hermano, Luis es el único tipo en la vida que todo lo que hace le sale bien. Yo no sé si habrán otro tipo de, pero a Luis todo le sale bien. Yo, bueno, aprendo, y por ahí está Guillermo Arcay, que es mi hermano. O sea, he aprendido de mucha gente buena, ¿no? Entonces, yo estoy con, yo, lo mío, tú sabes que lo mío siempre han sido las estadísticas, los datos, las curiosidades, pero empecé con esto de los likes y la verdad es que mucha gente le ha gustado, me enganché y bueno, yo, ¿te acuerdas que lo hablamos? Yo desde el primer día yo dije, a uno de los que quiero tener acá es a Robinson por la calidad de ser humano que es, porque además te considero mi amigo, que te considero mi amigo y el cariño que te tengo es otra cosa. Yo siempre he dicho que Robinson Chirino es de esas grandes personas que tú tienes que tú quieres tener al frente porque te llena de cosas buenas, de cosas positivas, de buena vibra, de bendiciones y eso pasa a un nivel incluso más allá del béisbol. Así es, no, muchas gracias por estas palabras. Bueno, pronto vamos a ver si también tenemos al toro. Vamos a ver si tenemos al toro por ahí, que también con el toro hay muchas cosas bonitas de qué hablar. Así Bueno, es. Robinson, vino la temporada 2009-2010, hay un cambio completamente. Magallanes estaba en un proceso de reestructuración, llega Carlos García, y se encarga de la nave en ese momento, y te da la oportunidad. Ah, mira, está el Super Barinita por ahí conectado. Un abrazo para el Bari, el gran Bari Bari. Sí es. Tremendo, el gran Barinita, no solo tremenda persona, sino un bad boy de grandes ligas, No, eso es otro nivel. Yo le digo que él es otro ¿vale? Kovács. Aparte, le Así tengo un es. cariño, tengo un cariño. Así es. Pero fíjate, Robinson, y lo que te contaba de esa temporada 2009-2010 es que quizás por primera vez te dan la oportunidad en Venezuela de ser titular habitual todos los días y además de ser receptor. En el Magallanes habían en ese momento muchos receptores. Y tienes una temporada espectacular en todo sentido. Incluso yo soy de los que dice que Robinson Chirinos tenía que haber sido más valioso esa temporada, porque cargó con la ofensiva del Magallanes, pero también cargó con el picheo del Magallanes. La gente se le olvida que el pitcher del año fue Jean Machi. Y cuando yo hablo con Jean Machi, que también es mi amigo personal, yo le pregunto, Jean, dame algo ahí que haya cambiado. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jean Machi? Tuve a Robinson Chirinos. Entonces Robinson se convirtió en el bastión del pitcheo, pero en el bastión del ofensivo. Fue una temporada muy completa. Y lo primero que tengo que preguntarte es, ¿qué cambió, Robinson? O sea, ¿qué cambió de un momento a otro para que tuvieras un año tan espectacular? Yo diría lo preparado que estaba, ¿no? Yo creo que yo soy un fiel creyente que las oportunidades nos llegan a todos. La diferencia es si estamos preparados o no, ¿no? El 2009 no fue una casualidad.
Hablamos del 2008, ¿no? Empecé a hacer un receptor el 2008. Yo regreso a Venezuela después de la temporada en Estados Unidos. Y prácticamente yo era el catcher del bullpen de Magallanes en el año 2008. Ese año no teníamos, como en el 2009 o los siguientes años, una persona que se encargara de catchar el bullpen nada más, ¿no? Si no éramos nosotros los jugadores. Entonces recuerdo que Salomón Manrique y yo estábamos en el Salomón. bullpen todos los días, ¿no? Trabajando. Cuando no estábamos recibiendo a los lanzadores que iban al juego, estábamos bloqueando, estábamos lanzando, estábamos haciendo trabajo. Entonces eso me ayudó, ¿no? A ir, vamos a decir, puliendo, ¿no? Todas esas áreas de mi juego como receptor. Regreso a Estados Unidos en 2009 y fue un año tremendo. El 2009 aquí en Estados Unidos pude ir al Juego de Estrellas por primera vez en mi carrera en Liga Menores, ahí en un Juego de Estrellas. Terminé en Doble A, donde tuve la oportunidad de ir a los playoffs y tener un poco de experiencia aquí en Estados Unidos detrás del plato. Y llegué a Venezuela listo, ¿no? Ya había agarrado 300 turnos, 300, 340 turnos aquí en Estados Unidos. Voy a Venezuela y llegué listo. Yo recuerdo que llegué a Venezuela a Punto Fijo, tuve creo que 5 días en Punto Fijo y me fui a Valencia de una vez, ¿no? Estaba listo para jugar. Yo recuerdo que Carlos y Luis me dijeron a mí, Robinson, sigue trabajando, que te va a llegar la oportunidad. Una de las cosas que en mi carrera que no me han dado nada. Yo creo que las cosas en mi carrera me las he podido ganar y no te pudiera decir que lo del 2009 me dieron, ¿no? La posición para estar detrás del plato, me la gané. Gustavo Molina comenzó como receptor el Opening Day, yo creo que jugó 3 días corrido. Después Carlos me dio la oportunidad, pude tener buen juego, ganamos. Y poquito a poco ese año me fui ganando esa confianza, ¿no? De Carlos, de Luis en la directiva, pero sobre todo de mis lanzadores. Ellos vieron que yo le podía llamar un buen juego, que me importaba lo que ellos estaban haciendo en la lomita, y pude colocar esas dos cosas tan importantes de un receptor, ¿no? De poder llamar un buen juego, de que tus lanzadores quieran que tú estés detrás del plato, que se sientan cómodos, que el equipo esté ganando, ¿no? Porque una de las cosas de nosotros, los receptores, que bueno, tenemos el control, ¿no? De llamar el juego, pero de nada sirve si tú pierdes, ¿no? Como equipo. Así que se empezaron a ver esos juegos ganados en la pizarra y pude tener ese despertar del bateo, de ser consistente, de dar jonrones, que era algo que no hacía mucho cuando era infield, ¿no? Yo creo que cuando paso yo de ser un infield a un receptor, creo que subí unos 7, 10 kilos más o menos. Yo creo que esos kilos que subí me dieron la diferencia de poder sacar la bola del parque, ¿no? De lo que antes se quedaba en la pared o le daba de un bajo a la pared, la podía sacar del parque y eso fue la diferencia. Y pude, mira, ese año pude estar detrás del plato, no sé exactamente, pero yo creo que jugué más de 40 juegos, ¿no? Yo creo que tú tienes los números. 46, para ser exacto. Ya te voy a empezar 46. a datos, ya te voy a empezar a datos. Ya me estaba empezando a datos exactos con récord exacto. Ya va para allá. 46. 46 juegos Ajá. de 62 juegos es tremendo, ¿no? Yo creo que pude estar detrás del plato saludable, pude ayudar a personas como Machí, a ese staff de lanzadores a tener éxito en la liga y a poderle dar al Magallanes de nuevo esa oportunidad de regresar a la postemporada, que tenía un par de años fuera de la postemporada, que no le estaba yendo muy bien, y pudimos hacer cosas maravillosas, ¿no? No se ganó el campeonato, pero yo creo que lo que hicimos ese año como equipo
nos ayudó a todo el éxito que ha venido después de ese año de los Navegantes del Magallanes. Bueno, primero que todo, antes de darte la primera ronda de datos y curiosidades, voy a saludar a mi hermano, pues es mi hermano, nada más y nada menos que Richard Hidalgo, que está por ahí conectado. Un abrazo para ti, my doggy. Ese es mi hermano. El Doggy, no, Doggy. ese es de los míos, de verdad que Richa es tremendo, tremendo caballo fuera y Otro dentro del nivel. estadio. También están por ahí mis amigos personales, Tarita Béisbol, así no. Está por ahí conectado. Un abrazo para Tarita y un abrazo también para el Chino Márquez. Estamos ahí con el tema de vamos a ver cómo componemos una canción con un proyecto que tenemos por ahí, un proyecto mejor, que ya les estaré contando. Mira lo que te voy a tirar. Primera estadística del día. ¿Sabes cuántos receptores pueden decir que han tenido una temporada de 300 de promedio, 10 jonrones y más de 30 empujadas, aparte de tener la efectividad colectiva por debajo de 2.80 en 40 o más partidos? Esa estadística la saqué yo, este que está aquí. Eso me fajé yo hoy a ver si era el único. Hay dos nada más. O sea, y aparte de eso, ganar el lanzador del año en tu organización. Este equipo. ¿Sabes cuánto en la historia de nuestra liga? No. Dos. Dos. Baudilio Díaz y Robinson Chirino. Entre los criollos son los únicos dos en la historia de nuestra liga. Ese es el primer dato que te tengo para que empecemos a valorar, ¿verdad? La temporada de Robinson Chirino es tan completa en la 2009-2010. Estamos hablando de que estás entre las dos temporadas más completas en la historia de nuestra pelota como receptor y apenas tenías Robinson 2 años como receptor. Así es. Imagínate tú lo que vamos a empezar a destacar el trabajo. No solamente es que, bueno, llegas a la final con Magallanes, luego lamentablemente se pierden 7 juegos. Y mi siguiente pregunta va dirigida a eso. Yo creo que esa temporada para Robinson hubiese estado completa si hubiesen ganado el título. Pero lamentablemente se pierden 7 juegos. ¿Qué fue para ti perder esa final, Robinson? Esa temporada en específico. Ah, imagínate, difícil de describir en palabras, ¿no? ¿Qué se siente perder una final Caracas-Magallanes? Yo creo que dolor, ¿no? Yo creo que si hay una imagen de Robinson Chirino de esa final, fue en Valencia, sentado en el dogado, mirando a los Leones del Caracas celebrar. Recuerdo que las lágrimas, ¿no? Saliendo de mis ojos y el dolor, ¿no? Yo creo que como jugador y todo el esfuerzo que se hizo ese año para llegar a una final, estar en ese séptimo juego y perder, fue doloroso, ¿no? Yo creo que eso fue algo difícil, pero como todo en la vida, ¿no? Yo creo que los tiempos difíciles son tiempos de crecimiento. Yo miré ese tiempo como una oportunidad para aprender cosas, para seguir adelante y me ha ayudado en mi carrera, ¿no? A ser lo que soy hoy en día, pero si te puedo decir que esa temporada fuera sido perfecta quedando campeón, por supuesto, ¿no? Porque se fuera visto todo ese esfuerzo y ese sacrificio que se hizo ese año obteniendo ese campeonato, pero yo creo que toda la fanaticada, no solo del Magallanes, sino de todo el béisbol, pudo ver un equipo jugando con pasión, divirtiéndose, alegre, esforzándose cada día. Y yo creo que el fanático aprecia eso, ¿no? A pesar de que no quedamos campeones, pero ellos saben el esfuerzo y todo lo que hicimos para llegar a donde llegamos. No, es así. Y fíjate que yo tengo una anécdota para la gente, para que más o menos sepa el compromiso que tienen los peloteros. Ante todo, voy a saludar a mi amigo Iván Arteaga, la perla negra que está por ahí conectado. Un abrazo para él. Me dice, mira, dice, ¿qué clase de segunda base era Robinson? A lo que estamos hablando. Bueno, la perla sabe bien cómo era yo, ¿no? Como infield. Cuando yo llego a Sí. Magallanes, estaban todos esos caballos todavía, ¿no? Porque tuve la oportunidad de jugar con él, con la perla, con el Manacho, Eddie Díaz, el Tapón, todas esas personas. Clemente todavía estaba jugando. Yo pude tener esa oportunidad de jugar con todos esos ídolos que yo miraba en los 90. Ganando campeonato, Edgardo Alfonso, Endy, Richard,
Todas esas personas pude tener yo esa oportunidad de jugar con ellos cuando llegué a los Navegantes del Magallanes, así que fue un tiempo tremendo, ¿no? Pero, y fíjate que, para que más o menos la gente valore todo este tema de los peloteros, esta es una anécdota de un gran amigo mío que en ese momento estaba como pasante de prensa de los Navegantes del Magallanes. Después del séptimo juego, o en, sí, bueno, al terminar el séptimo juego, que el dogado estaba roto desde el punto de vista de la derrota. Francisco el Quito Rodríguez era uno de los más afectados. Y te puedo dar fe de esta anécdota porque incluso la corroboré. El kit llorando, Robinson. El kit llorando, en donde está el batting cage de José Bernardo Pérez. ¿Ok? Inconsolablemente por la derrota y porque la gente cree que es que esa serie se decidió con ese batazo. Yo tengo completamente una impresión diferente. Yo creo que, bueno, los equipos se enrachan también en finales. Magallanes le sucedió en la 95-96 para ganarla y le ha sucedido también para perderla. Yo creo que hay momentos cruciales en las finales donde se puede ganar o se puede perder un partido, pero Magallanes estuvo muy cerca de ganar esa final en un sexto o séptimo juego. Pero cuento esto para que ustedes vean, porque siempre, siempre ha habido un ataque, yo creo que un ataque injustificado hacia el kit. Yo siento que había un ataque injustificado hacia el kit por lo que pasó esa noche. Yo creo que a cualquier lanzador se le puede dar una tabla, cualquier jugador puede dar un jonrón, pero el kit inconsolablemente Robinson llorando en el batting cage, sintiéndose culpable de la derrota de Magallanes, que en ese momento, bueno, no era ficha el Magallanes, pues siempre fue ficha de Tiburones de la Guaira. Si yo te quiero preguntar a ti, porque tú fuiste el receptor, ¿cómo fue ese momento, si en algún momento sabes con el Kid Rodríguez cómo lo vivió, ¿no? Para que me dejes un poco tu aspecto desde tu punto de vista de lo que sucedió en ese clubado. Mira, yo creo que no solo el kit, no, todo lo que éramos parte de ese equipo nos sentimos culpables de haber perdido esa final. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, eso no se perdió en ese batazo de Gregor Blanco, en ese juego. Yo creo que tuvimos oportunidades de ganar ese campeonato, pero al final no pudimos batear. Yo creo que los últimos dos juegos en Valencia no pudimos dar los batazos que necesitábamos y fue de todos, ¿no? Yo creo que soy un fiel creyente que tú ganas como equipo y pierdes como equipo y nosotros perdimos como equipo, no pudimos hacer las cosas necesarias para ganar ese campeonato, pero el compromiso que tuvo todos los jugadores desde los bullpen, como en el caso del Kid, que escuché y pude ver a él eso que tú estás diciendo, llorar y sentir ese dolor, ¿no? De perder esa final. Pude ver a los abridores, a la gente del campo en el loque sentado sin decir una palabra. Es un momento desagradable, ¿no? Yo creo que estar en ese momento como jugador es algo que tú no quieres experimentar porque estás en el otro lado de la moneda, ¿no? Hay un equipo celebrando en el otro clujado y tú estás con la cabeza abajo, sintiéndote mal, ¿no? De perder un campeonato, pero ese es lo bonito del béisbol, ese es Sí. lo bonito del béisbol de que, bueno, hay ganadores y hay perdedores y que va a haber otra oportunidad, ¿no? Y gracias a Dios yo pude tener esa oportunidad en el año 2013 de estar en el otro dogado celebrando y brincando y abriendo champaña, pero yo creo que como te decía anteriormente, eso nos ayudó como equipo a crecer. Yo creo que esa derrota del 2009 ayudó al Magallanes a quedar campeón en el 2012, en el 2013, y esos años fueron esa hambre, ¿no? O esas ganas de quitarse ese mal sabor de la boca, ese momento malo de sentirte derrotado, nos llevó a hacer cosas diferentes y a crecer como equipo y pudimos darle alegría a todo el fanático, ¿no? De conseguir esos campeonatos años consecutivos. Pero de eso vamos a hablar ahorita a continuación. ¿Ok? Nos quedan 4 minutos en este bloque. Yo te voy a pedir unos minutos más porque hay tres cosas muy importantes que hablar, que es el Magallanes, la 2012, 2013, 13, 14, pero sobre todo las últimas temporadas en Grandes Ligas donde Robinson Chirino, ¿verdad?, ha sido uno de los mejores receptores ofensivos,
y defensivo de la Grande Liga, y ya van a ver por qué. Aparte que hay unos datos pero contundentes que avalan no solamente eso, sino que tienes otro récord dentro de las finales, porque yo digo que tú eres, en Venezuela eres Mister Enero, Robinson. Para que la gente tenga en cuenta, tú tienes más jonrones en enero con el Magallanes que entre octubre, noviembre y diciembre juntos. ¿Tú sabías eso? Yo sabía, lo sabía por ti, ¿no? Me enteré, creo que fue hace un par de años que me dijiste eso. Y correcto. Y o sea, tú tienes 11 jonrones en temporada regular, pero tienes 12 jonrones en postemporada. Y de hecho, estás en una lista muy selecta de 12 peloteros en la historia de nuestro país que pueden decir que tienen más de 10 jonrones en postemporada. Entonces, fíjate tú, y sobre todo en la cantidad de turnos, porque son pocos turnos. Lo que yo no he sacado todavía, porque no me ha dado la tarea, es saber el porcentaje de turnos jonrones que tú tienes. Y yo creo que nos vamos a sorprender, porque muchas, por ejemplo, Robert Pérez, que tiene 20, 24, por ahí está Eliezer Alfonso, hay varios que tienen que... Pero todos estamos hablando que tienen más, incluso más de 250, 300 turnos en postemporada. Robinson, tú tienes, mira, ya te voy a decir exactamente cuántos turnos en postemporada tienes. Tú tienes, postemporada, vamos a buscarlo aquí rapidito porque aquí está. Tú tienes 129 turnos, 12 jonrones. Estamos hablando de un jonrón cada 10,2 turnos al bat. O sea, no te imaginas lo difícil y lo complicado que es. Y lo mucho que has bateado en postemporada. Ha sido un pelotero demasiado valioso para el Magallanes. Cada vez que te uniformas, el Magallanes por lo menos entra en competencia entre los cinco grandes, y entre ellos, entre esas temporadas, han llegado a la final. Entonces, fíjate tú lo importante y el ídolo en que te has convertido para la afición de los Navegantes del Magallanes. Tu carrera está llena de datos curiosos, tanto acá como en Grandes Ligas. Entonces, hoy vamos a descubrir un poquito, porque aparte de eso, eres uno de los cinco peloteros en la historia de las finales que tiene al menos 4 jonrones. O sea, la lista es selecta. Creo que te lo dije en estos días por Twitter. El día que cumpliste años. Sí, sí. Así bueno, es, sí, me lo por dijiste. Por ahí está Álvaro Espinosa, le envío un gran abrazo. Un saludo al Álvaro. Tremendo caballo, ¿no? Pero sí me dijiste eso el día de mi cumpleaños. Y son cositas que como jugador no estamos pendientes, ¿no? Y es bien bonito que personas como tú nos recuerden esas cosas, porque tú juegas el béisbol y sabes, es mi trabajo, me divierto haciendo, es mi sueño jugar béisbol profesional, pero son cositas que no estoy pendiente, pero cuando lo escucho digo, sabes, me siento un momento y digo, Dios mío, wow, sabes, no es fácil, ¿no? Estas cositas que he podido conseguir y esto que me has permitido hacer en mi carrera profesional y te da un momento de reflexión, ¿no? De decir y gracias, ¿no? Decirle a Dios gracias por lo que has hecho, porque en estos 20 años que tengo jugando béisbol profesional he podido ver tantas personas con talento que no están o no tuvieron la oportunidad de llegar a donde yo estoy y yo tener esta oportunidad de hacer esas cosas, de tener estos récords que tú estás diciendo. Me hace ser muy agradecido con Dios y con todas las personas que me han apoyado en mi carrera profesional. Y ahora es que te vas a enterar de datos más contundentes, porque, ojo, a mí, aparte, no es que me gusta, esto me encanta, pero cuando tú tienes una persona tan especial como tú, con esa amistad que hemos tenido en ese vínculo del Magallanes, tú lo haces con más cariño todavía porque te sorprende. Tú dices, mira, un hombre tan bendecido como Robinson, que además de eso es tan buena persona, merece que le pasen muchas cosas buenas y muchas cosas bonitas como esta. Nos quedan 20 segundos aquí, pero en 3 minutos regresamos ya con la segunda parte final de este gran conversatorio con mi amigo Robinson Chirino. Así que, como dice Damaso Blanco, subiremos y bajaremos. Ya regresamos. Así es. Ya regresamos.